Les voy a decir que hoy traje de comer. Mi galleta, yo creo que ya yo le enseñé este desayuno. Era un desayuno, pero yo hoy realmente no tenía mucha hambre, entonces no traje mucho de comer. Solo traje las galletitas que le enseñé la otra vez. Mi tuna, o atún, o como sea que le llamen. Se mira raro. Pero tiene mayonesa, tomate, cebolla, pimiento y sal. Y compré, no había pink lemonade, eso compré orange, porque yo no bebo Coca-Cola. Acabo de llegar de trabajar y pensé que yo podía incluir en este vlog más cómo limpio mi cuarto, aunque ya me han visto limpiando mi cuarto anteriores veces, pero mi casa en realidad está limpia. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
So everything is clean. Oh, I just have to take this here. Le voy a dejar un link acá abajito de esta cosa para poner la gorra. Lo compré en Amazon. So yeah. So así es como se ve mi cama. Clean. My vanity is clean. Okay. My vanity is clean. Mi mesita de noche está clean. Yeah. Yo siempre mantengo mi computadora ahí. CO2 is clean. It's clean. Everything is organized and clean. So we good. Okay. Ahora voy a llamar a mi esposo porque le voy a preguntar algo. Y después les voy a enseñar cómo yo hago mi budget. Porque hoy me pagaron. Pero no les voy a decir cuánto me pagaron. Pero les voy a decir cómo hago mi budget todos los martes. Y así. So, ya hablé con mi esposa, pero le voy a enseñar cómo yo hago mi budget, ¿ok? Esta es la agenda que uso para hacer mi budget. Esta la compré en Amazon, le voy a dejar el link acá abajito de esta agenda porque a mí me fascina, me encanta esta agenda. Y por dentro se mira así. Entonces, ¿sabes lo que? Vino con unos papeles propios y cosas, pero yo los cambié y hice los míos propios con como con estas decoraciones que venden en Michael's. So yeah. Esta es una foto de mi esposillo y así. Excuse me. Okay. So, lo pensé. Vamos a empezar. Yo guardo mis cheques y todo. Bueno, déjenme ponerlo en algún lugar. Que no puede hacer todo. Ok, ahí está. En el mismo lugar de siempre. This is crazy. Pero vamos a empezar por esta área de acá. Solamente mantengo este que me sale en una fortune cookie. Y esa foto de mi esposo y yo. Y aquí tengo como las contraseñas en esta tarjetita, la parte de atrás, obvio. Tengo las contraseñas de una de mis cuentas, you know, de cosas importantes. So, yo siempre lo mantengo acá. Hay veces que mantengo también mi tarjeta de débito en esta cosa, pero hoy no. Esto, aquí escribo, esto es donde tengo escrito todas mis deudas, de esta parte, obvio. Y déjenme si les puedo enseñar las que he pagado y todas esas cosas, las rayo y las que me faltan, ¿no? Y aquí es donde llevo en cuenta todas mis deudas. So, eso lo pongo acá. Ok, lo pongo aquí. Y así es como se mira. Este es mi calendario. En esta parte tengo, escribo las cosas que tengo que hacer o cosas que tengo que pagar y así sucesivamente. Y ya aquí es donde hago mi budget. Sacar todas estas cosas que tengo acá para poder enseñar. Aquí tengo este que este lo hice yo. Y aquí escribo notas o algo, you know, que tengo que escribir. Y ya aquí empieza el budget, ¿verdad? Entonces, hay veces que lo, que por ejemplo lo quiero que miren. Pero hay veces que, por ejemplo, lo decoro. Y hay veces que no. Que simplemente estoy muy deprisa y no. Pero acá tengo otro.
Decisivamente, y tengo más papeles acá en blanco para poder hacer mi huella, right? En la última parte, tengo solamente esta cosita acá, que aquí escribo como lo que tengo ahorrado, you know, mi taparropa, mis savings y mi emergency fund, el día que lo puse. Acá no tengo nada porque todavía no he escrito nada, porque todavía estoy en el emergency phone, pero aquí escribo esta parte y esta le pongo en la parte de atrás. Right? So, vamos a hacer el cuento. O les voy a explicar mejor, porque para hacerlo va a estar un poco complicado, porque no quiero bien, ¿no? Pero yo, por ejemplo, déjenme buscar uno que yo haya hecho que haya sido más o menos de los constantes que hago. Ok. Por ejemplo, cuando yo hago mi budget, yo pongo la fecha, pongo budget y pongo el income. ¿Cuánto va a ser que voy a cobrar? Yo, por ejemplo, dejo una semana como me cobro cada 15 días. No cobro quincenal, cobro semanal, pero dejo una semana de fondo. Y yo sé cuánto voy a cobrar la próxima semana. Entonces, lo primero que saco es el diezmo, porque yo tengo esa creencia y yo respeto personas que no lo, you know, que no tienen esa creencia, pero yo sí la tengo y lo hago, simplemente. So, saco mi diezmo, después saco la tanda. Nosotros jugamos algo que se llama tanda, así le dicen los hondureños, pero nosotros los dominicanos le decimos san, o creo que son los san, o sociedad. Entonces, yo juego eso, es una sociedad, ¿cómo le explico? Tú das cierta cantidad de dinero cada semana y al final, cuando te toque tu número, te dan una cantidad de dinero en específico que te hayas ahorrado en toda la semana. Saco la tanda, saco alguna deuda que tenga. No, espérame, saco la tanda, saco mis gastos. Por ejemplo, yo saco el Netflix, saco el storage, saco comida, saco cable, tarjetas de crédito, todos los pagos. Y eso yo trato de hacerlo con mis dos primeros cheques de cada mes. Mis dos otros cheques de último mes trato de hacerlo o en ahorros o en emergency fund, y el otro lo trato de pagar de deuda completamente. Así es como yo personalmente lo hago. Obviamente nadie lo tiene que hacer de esa manera, pero esa manera es como la que me ha funcionado a mí y es como lo hago yo personalmente. Entonces, así es como me ha funcionado a mí. Yo pago, entonces saco cada una de las cosas que tengo que pagar. Y en cada cheque yo me organizo para saber, ok, esto es el primer cheque del mes, necesito pagar tal y tal cosa, porque esa cosa cae al principio del mes. Por ejemplo, a mí en Netflix me cae el primero de cada mes. Entonces, pues ya yo sé que para el primero de cada mes yo tengo que tener la cantidad de Netflix en mi cuenta. Y asociadamente con todo lo que cobro. Por ejemplo, le voy a enseñar este. Ay, no quiero que diga Lincoln, pero lo voy a tapar con una de estas. Es que no sé, no tiene nada de malo, pero yo simplemente quiero que ustedes se dejen llevar de ustedes en específico. Sorry si estoy tosiendo mucho, pero es que estoy enferma. Bueno, aquí bien. Por ejemplo, miren así. Así lo hago yo. Este es un ejemplo y hago check cada cosa que ya haya hecho, ¿entiendes? Acá abajo pongo mis incos y todas esas cosas. Y también pongo como cuando voy al banco, si necesito hacer cash, sacar cash, porque yo tengo cash envelopes también, les voy a enseñar. Que en este guardo mis cash envelopes, mis sobres de dinero. Entonces, aquí tengo un cash envelope para algunos aspectos de mi vida. Tengo comida, gasolina, storage, diezmo, envío personal, internet, tanda, Netflix y así sucesivamente. So, eso es como yo personalmente lo hago. Y aquí atrás tiene el envelope y ahí pongo el dinero. Y si tengo que sacarle mi dinero para poner los cash envelope, lo que hago es que escribo como acá abajito cuánto voy a necesitar de cada dinero para poder ponerlo en mi cash envelope. Anyways,
Espero que hayan entendido. Si quieren que le haga un video solamente de esto, me lo dejan saber, porque así yo lo puedo hacer. Un video así específicamente de cómo yo hago mi budget y cómo yo organizo mis finanzas de acuerdo al a Dave Ramsey, con un poquito de mi propio toque que me funciona a mí, obviamente, pero la verdad me ha ayudado un paquetón. So, si quieren ver un video de eso, me dejan saber. Y pues nada, nos vemos ahorita. Yo creo que ya casi voy a terminar el vlog más de este día, pero les voy a enseñar lo que voy a comer, porque mi cuñada cocinó, ¿eh? Y yo creo que eso va a ser todo. Creo que tengo que darle. El de la bruja. Definitivo. Very. El aire. ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? Deja ya, baby. Dije, no tenemos a dieta. Baby, ¿qué tiene el tuyo? ¿Ah? Tiene tu dinero, ahora está. We are tutti frutti. Hello. Hey guys. Pues yo voy a terminar el vlog ahora. Espero que hayan tenido un hermoso día. Estoy súper cansada, pero mega cansada. No me siento bien todavía. So, espero que tengan, que este vlog más haya sido un buen vlog más. Este fue el vlog más número 5, 6. Nos vemos mañana en bloma número 7. 7. En bloma número 7, sí. En bloma número 7. Vamos a decir, vale. Pero nos vemos mañana en el bloma número 7. Espero que tengan una buena noche. Los amo mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Y nada, suscríbanse a mi canal. Si tienen un comentario, como les digo siempre, me lo pueden dejar en la caja de descripción. Señores, estoy dormida. Me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios, no en la caja de descripción. Sorry, me lo pueden dejar en los comentarios y yo con mucho gusto le contesto. Y pues nada, mi baby se está bañando because we are about to go to sleep. Son las 10:21. Anyways, besitos.